Inevitablemente el 2020 ha estado marcado por China. Pero saquemos lo positivo de todo esto y chinifiquemos también la Navidad. Vamos a hacer un recetón navideño, fácil y bestial. Primero de todo tienes que escoger una buena carne. Normalmente en Navidad el cordero está por las nubes, la ternera vuela y todo es carísimo. Te voy a proponer que cojas cortes de carne que son más económicos y son la leche. Ponte la carne en un bol. Le vas a echar un buen chorro de soja, generoso, un chorrazo de vinagre de Jerez y un buen chorro también, más abundante, de vino blanco. Y para terminar, un buen chorrazo de miel. Y la remueves bien. Esta marinada es una marinada rápida, no necesita mucho tiempo, con que la dejes unos 20-25 minutos, suficiente. Si la quieres dejar un par de horas, pues oye, más sabor. Te coges un par de zanahorias que estén bien lavadas y las cortas en trozos bastos. Y una cebolla gorda cortada también en trozos bastos. Tres o cuatro ajos también cortados en trozos bastos. Y por último, jengibre. Córtate también 4 o 5 rodajas grandes. Para esta receta te vendrá genial lo que probablemente a partir de ahora se convierta en otro de tus mejores amigos. La olla express. No es imprescindible que lo tengas, pero créeme que te va a ayudar muchísimo. Con la olla bien caliente vas a echar un buen chorro de aceite de oliva y vas a ir empezando a echar la carne poco a poco, bien escurrida, para que se vaya dorando. Y al loro, no se te ocurra tirar este juguito, toda la marinada, porque esto es la mitad de la receta. Mira. La soja, la miel y el vino han hecho su trabajo y dorándolo ha quedado perfecto. Ahora que lo tienes todo tostado, por todas las caras, sácalo de vuelta a la marinada, baja el fuego, déjalo al mínimo. Cógete ahora todas las verduras, vuelve a subir el fuego y adentro. Y aquí es donde empieza la fiesta. Ponle un buen chorro de aceite de sésamo, ponle pimienta, da igual que sea negra, blanca o la que tengas, un buen puñado. Le vas a poner también cardamomo, verde o blanco, da igual, otro buen puñadito. Anís estrellado y guindilla. Esta guindilla que voy a utilizar es guindilla seca, de la de toda la vida, de la aquí, de la española. Utiliza el chile o la guindilla seca que te dé la gana. Yo le voy a poner un par, si no quieres picante no le pongas. El anís estrellado es un ingrediente muy chino y le da un toque a los guisos bestial. Ponle un par de estrellas. Y para terminar, y también muy chino, un par de hojas de laurel. Remuévelo todo bien y verás cómo ahora se empiezan a levantar todos los jugos que se habían quedado pegados en el culo de la olla. Y cuando veas que la verdura se empieza a poner de color marrón, es el momento de echar la carne. Le pones toda la carne con jugo y todo adentro. Y atento al paso que viene ahora porque es muy importante. Primero, le vas a poner una rama de canela. Y segundo, vas a coger todos los huesos y vas a ponerlos en vertical, de tal forma que siempre lo que esté tocando al fondo sea hueso y no carne. Esto es importante porque en el caso de que se te pegue, se te pegará el hueso y no arruinarás la carne. Y le pones agua justo hasta cubrir la carne. Meneas bien, se junte todo, lo pruebas. Está bestial, a mí no me falta nada. Si le falta un poquito de sal, es ahora el momento de echarlo. Cierras la olla y lo vas a cocinar durante una hora a fuego medio. Ha pasado una hora y esto está listo. Deja que salga todo el vapor y si lo hemos hecho todo bien, bestial. La carne tiene que estar
totalmente tierna, tanto como para que se separe del hueso sola. Y el olor es bestial. Hemos hecho viajar el guiso de Navidad a China y ahora vamos a hacerlo viajar de nuevo y nos lo vamos a llevar a Italia, porque para mí el complemento perfecto para un guiso como este es la polenta. Cremosa y con un puntito casi dulce que la hace perfecta para combinarla con la carne. Coloca la carne, te pones un trocito. Mira cómo brilla. El olor es alucinante. ¡Guau! ¡Feliz Navidad, chavales! Salsita. Un toque de pimienta por encima. Y el único sabor que le falta a este plato para ser perfecto es el ácido. Cógete unas cuantas frambuesas y le pones unos trocitos por encima. ¡Feliz Navidad, chavales! Y recordar siempre, no va a ser este un año para chinarse, ser felices, luchar por vuestros sueños y hacer siempre lo que os dé la real gana. Bestial. Bestial de verdad.